Cientos de campesinos adheridos al Frente Campesino de Giratarios y Pequeños Propietarios Tlaxcaltecas y de la Sierra Nevada en Defensa de la Tierra marcharán en Huejotzingo el próximo martes 19 de febrero para exigir al gobierno municipal no dar los permisos de uso de suelo para la construcción del Arco Poniente, proyecto carretero que afectaría a los labriegos de 19 comunidades. Abraham Cordero Calderón, integrante de este frente, manifestó que dosificarán sus fuerzas y sus movilizaciones, al igual que lo hicieron el pasado 24 de enero en el municipio de Texmelucan, ahora lo harán en el municipio de Huejotzingo, el cual dará inicio en la Junta Auxiliar de San Mateo Calcutitlán, ubicada en la carretera federal México-Puebla, hasta llegar al Palacio Municipal. Dicho, ¿no? Nosotros valoramos que más que beneficiar a las comunidades, a los ejidatarios o pequeños propietarios, es en su perjuicio. ¿Continuarán con las manifestaciones? Así es. Así es, hasta donde sea posible, pero nosotros tenemos entendido, estamos bien claros de que solamente con la organización y lo que nos deja el gobierno en manifestarnos es como podemos modificar este proyecto. Asimismo informó que continuarán con las manifestaciones hasta donde sea posible, aunque reconoció que en Texmelucan aún no han tenido una respuesta favorable, pues aún están en la espera que el punto sea tomado en cuenta durante la sesión de un cabildo, donde dijo por lo menos hubo el compromiso de abordarlo en los puntos del día y esperan que el alcalde y su cuerpo de regidores tengan la sensibilidad de tratarlo. Informó para Puntual, Delia Reyes.